Hi, teacher. Hello, good evening. How are you doing tonight? I'm fine. Good. What about you? I'm fine too. Thank you for asking. What about the rain? No, not raining. No raining? Okay. No. Okay. Didn't you very, get wet? Very hot. It was a very hard storm, yes. Strong storm. Yeah. We had that today. Yes, you're right. Pero ya estamos aquí desinfectaditos, ya listos, vean. Yeah, okay. Ya estamos instalados nuevamente, vean. Teacher, una pregunta. Dígame. Fíjese que yo ya llegué lo que es a la parte final, dice que del examen. Sí, sí. Le doy siguiente y ya no me da más, porque me dice que ya estuvo ahí la unidad 4 terminada. Ok. Entonces, mi duda era esa, pues, a ver si había más. No, hasta ahí ya termina terminé de hacer eso. Las tareas, sí, exacto. En donde no ha participado, como no, sí participó, ¿verdad, Mauricio? En las discusiones. En estas últimas dos, yo las completé este fin de semana. Ok, sí, por ahí lo estuve viendo. Hablando de los tópicos que teníamos, de los problemas comunes que se dan en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces yo hice ciertos comentarios ahí, pero no sé si es así, es lo que usted quería. Sí, claro que sí, por ahí estuve leyéndolo. Y por ahí le puse ok, creo que a usted le puse good job, creo que le puse. Por ahí, así que usted puede pasar a ver. Eso lo puedo ver yo, así. Sí, claro que sí. Usted se vuelve a meter a donde usted, mire, se vuelve a meter a la página de discusión y ahí le va a aparecer la contestación de la teacher. Mire, okay. Mauricio, estoy viendo por acá el midterm no lo ha terminado. El midterm test solo ha hecho la mitad. ¿Cuál es el midterm test? El que está después de la unidad 2. A ver, voy a tratar de compartirle por ahí. Acá. ¿Pero qué tarea es esa? Es después de la unidad 2. Ok, usted llega a la unidad 2. Le voy a mostrar acá. Pero ahorita voy a compartir. Hello everyone, welcome. We're just watching some details in the platform. Acá, mire, Mauricio, usted le da clic aquí. Hello, good evening, welcome. Y este que dice aquí que son cuatro partes, este midterm, usted solo me ha hecho la mitad. No lo ha completado, este, ¿ve? Ah. Ajá, usted le da clic acá y son cuatro partes las que hay que hacer. Pero la primera parte, la segunda está viendo y ya está terminada, ¿verdad? Sí, lo demás ya está, solamente esto le falta. Voy a tratar de terminarlo estas ahora, cuatro todavía partes, estoy a tiempo. Sí, claro que sí. Okay. Esta y esta. Ok. Pero se fijó dónde estaba el clic, ¿verdad? ¿Dónde está sí, el link? Sí, ya lo estuve viendo yo, sí. Ok. Sí.
cualquier cosa para que usted mire su progreso, esta es la viñeta donde usted va a ver si usted ha completado todo. Mire, aquí donde dice progress, ahí usted puede ver todo lo que usted ha realizado y lo que le falta por realizar. Ok, ok. Pero okay, para, por el momento solo eso es lo que me falta, porque como ya llegué hasta el examen 4. Exactamente, así es. Voy a completarlo este día, primero okay. día. Ok, Mauricio. Gracias. Very good. Okay. Okay, everybody, welcome to your class. This is your class number 18. Imagine, we're almost at the end of this course. I think you are excited, as I am, right? We are going to start tonight with a new topic. This new topic is could. We use could for polite requests. So I'm going to introduce the class and then we are going to do our used or accustomed feedback, okay? Let me go here. Ya voy a tomar la asistencia. Solo voy a introducir la clase en lo que los demás se van incorporando. Yo creo que, no sé si así hacían siempre, pero se están conectando bastante tarde. A ver, vamos a ver. Los felicito a ustedes que han estado ya de temprano, ¿verdad? A la hora. Bien, miren, ahora vamos a entrar a un nuevo tema. Today we have this new topic and it's how to use could for polite and formal requests. This is very important when we want to make requests, okay? Requests, remember that it is a verb and also it's a noun, okay? We can say, a request, or we can say to request. En este caso, vamos a hablar de requests, ¿verdad? En plural, digamos, requests or a request, but in a very formal language and polite language, using could. And the objective is that you are going to make this kind of requests. Let's remember that could are used in different ways. This is a modal verb, es un verbo modal, could, que nos ayuda para precisamente pedir las cosas o solicitar algo de una manera muy amable, muy educadamente, politely, ¿verdad? También podríamos decir very formal, ¿ok? Entonces usamos could, en vez de usar los imperativos, ¿verdad? De un solo la orden directa, entonces usamos could. Vamos a ver esos could statements for polite and formal requests. Our agenda for tonight is that we have this reading comprehension exercise on page 42, and we have a feedback about what we like, and we have a tongue twister tonight for practicing the pronunciation of would and could. And then we have this conversation practice in the breakout rooms. We have a role play and this reading exercises with this reading comprehension exercise. Then we are going to do some requests using could for polite and formal, right? Okay, guys, the session one-on-one will be available for someone, for anyone who wants it. Okay, para cualquiera que quiera quedarse, va a estar disponible en la sesión 1-1. Bien, empecemos entonces por lo que decía nuestro feedback ahí, ¿verdad? Este es el trabalenguas. Se los voy a dar, ¿ok? Se los voy a pasar por el WhatsApp. Y mientras yo paso la lista, usted lo está leyendo y familiarizándose, ¿ok? Vamos a ver. Hope everybody is okay, guys. How was the rain tonight? ¿Qué tal les fue con la lluvia? ¿Qué tal les fue? Todo empapado, teacher. No les cayó el granizo. Dice, esa es una lluvia lomera. Dice.
¿verdad? Porque cae cabal en la espalda. Esa granizada sí estuvo buena, sí, estuvo buenísima, sí. Fue, today was the first time that my little baby watched or had the opportunity to touch a piece of ice, right? Hoy fue la primera vez que tocó el granizo, mi nena. Vamos a ver acá. Ya casi estoy por ahí, solo quería pasarlo por el WhatsApp. Primero. Remember, guys, that you have to turn on your cameras and stay present when you hear your name. Ana María Portillo Márquez. Present, teacher. Okay. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Present, teacher. Eric Osvaldo Herrera Calderón. Present, teacher. Okay. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present, teacher. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Mi WhatsApp se ha quedado congelado, chicos. ¿Saben qué vamos a hacer para que lo puedan estar leyendo? Les voy a compartir nuevamente la pantalla, le dan el screenshot y lo están leyendo, ¿ok? Así. A ver. Denle un screenshot para que lo puedan estar leyendo mientras yo termino de pasar la lista. ¿Listo? Ya. Yeah. Ok. Thank you very much. Me traba la lengua como el de tres, tres, tres tigres. Imagínense acá. Ajá. Pero vamos a practicar la pronunciación. Ok. The would and could. Ajá. Ok. Vamos a ver. Voy a continuar con la lista. Me quedé. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Present, teacher. Ok, Guadalupe. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Present, teacher. Juan Emilio Sánchez, perdón, Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Present, teacher. Juan José Herrera Alvarenga. Presente, teacher. Juan José, mire, no será, ¿usted tiene un dispositivo abierto? No. No. Cuando abre su audio, se genera como que hubiera un surround. Así al. Y me escucho yo como en segundo plano también. Ah, escuché un feedback. Ajá, exacto. Oh, no. Bueno, voy a revisar y los demás. La vez pasada me conecté en el iPad, no sé si se abrió automáticamente, pero lo voy a revisar. Okay. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Okay. Osvaldo Ernesto Tobar García. No, Osvaldo, ya. Okay. Patricia Lizeth Argueta Pérez. Present. Raquel Abigail García Elías. ¿No, Raquel? Raquel, are you there? Present. Oh, okay. There you are. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present, teacher. Okay, welcome. Silvia Patricia Martínez Artiga.
Ok, Silvia. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Ok. Tania Saraí Mazariaga de Carranza. Okay, people, let's go to the tongue twister. What about the tongue twister? ¿Ya le captaron lo que quiere decir ahí? A ver. ¿Ya le captaron por ahí? Sí. Mucho. Ajá. No tengan miedo, mira, aquí estamos en confianza y todos somos cherada. Aquí nadie se va a reír de nadie, ¿ok? Nos vamos a reír y a gozar, pero no de usted. Vean, no nos vamos a reír de usted, ¿ok? Vaya, miren, para decir un trabalengua, ¿ok, José? Perdón, es, siempre se escucha. Less. Okay, okay. But I, yeah, the feedback is over. Yeah, okay, no problem. Okay. Mm-hmm. Okay, guys. En este trabalengua lo importante es would and could. Vamos a quitarle la L, ¿ok? En la pronunciación. Would, si se fijan, tenemos, así como se pronuncia esta primera de acá, miren, esta de acá. A ver si me deja. Así como se pronuncia esta, que es madera, ¿ok? Así se va a pronunciar todos los would aquí. Y would. Could, así, could, sin la L. Okay, cool. Leámoslo. Let's read it. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Right? He would as much as he could, and chuck as much wood as woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Right? Okay. Vamos a ver. ¿Quién quiere leerlo? Okay, va a ir Eric primero, yes. Vamos a ver. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Yay! Very good, Eric. Go. Yes. Excellent. Nice. Ahora lo vamos a ir oyendo con más ritmo. Ya ven que como le puso ritmo, ok, ahí va a ir cayendo cabal, ¿verdad? El wood chuck, el wood, el he would, el he could. Bien, ¿qué es un wood chuck? Wood chuck. Ajá. ¿Qué es un wood chuck? Como un aserradero o algo así. No. Wood chuck es un pariente, es un animal, ok, es un pariente del castor. De los que matan a madera, sí. En el traductor dice marmot. Oh, okay, that's the name. Yes, that's the name, marmota. Yeah. Okay. Ahora, ¿qué estamos preguntando? How much wood? ¿Cuánta madera pudiera una marmota masticar, verdad? Si la marmota pudiera masticar madera, okay. Entonces, vamos a ver. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Vamos a ver, pongámosle ritmo. Dele, Mauricio. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck a wood? He would chop as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck cool, chop wood. Excellent. Yay. Go ahead. Vamos a ver. ¿Quién más quiere? A ver, ¿quién lo va a leer? Ahorita solo leyendo. Mañana sí, ya les voy a decir que lo vamos a cantar aquí hasta con guitarra, ¿vea? Pero ahorita no. Ahorita leyendo. Ajá. ¿Quién quiere? Guadalupe, ¿quiere leerlo? Bueno, era el intento, teacher. Go ahead. Okay. Good much, good much, good wool
a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. She, he would chuck, he would as much as he could chuck as much wood as a woodchuck would. If a woodchuck could chuck wood. Eso, bien, Guadalupe, yay, yay, yay. Vamos a ver, Sandra, Sandra Patricia, a ver, anímese y me lo lee. Okay, teacher. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck wolf if a woodchuck call chuck wolf. Eso, muy bien, Sandra, no se detuvo en ningún lado. Muy bien, muy bien. Ahora voy a hacer nada más la explicación por acá. Miren, wood, perdón. Ok, este cuando lo pronunciamos lo vamos a pronunciar como que estuviéramos diciendo así. Miren, wood. Would. ¿Ven ustedes? Esta misma pronunciación vamos a hacer para esta palabra, porque la L en este caso es silent, es silenciosa, no se pronuncia. Entonces, para que suene va a ser would, would, ¿ok? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could? Ah, entonces también could. Could, le vamos a quitar la L, ¿ok? Y lo vamos a decir así, could. Could, no cold, ok. Vamos a ver, ni would. Vamos a decir would, could, ok. Vamos a ver, ¿quién quiere leerlo otra vez? A ver, a ver, a ver. Una vez, ¿quién quiere leerlo? ¿Quiere otra vez? Dele, Eric, dele. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck chuck wood? He would chuck he would as much as he could, and chuck as much wood as would chuck wood if a wood chuck could chuck wood. Eso, y ahora ya le agarró el ritmo, Eric. Muy bien, muy bien. Eso, eso. A ver, ahora háganle con las manos para que lo puedan ir leyendo bien, ¿ok? Vamos, ojos y manos. How much wood would a wood chuck if a wood chuck would, ok, vamos todos. How much wood would a wood chuck if a wood chuck could chuck wood, ok. En cada aplauso una sílaba, ok. How much wood would a wood chuck if a wood chuck wood. He would as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. Okay? Okay, okay. Ahora ustedes, a ver, una última vez y nos vamos ya a trabajar. Vamos a ver. Abran sus micrófonos y todo. Vamos. One, two, and go. How much would Eso, eso, muy bien. Se oía como el mercado central, pero no importa, se oía muy bonito, ¿ok? Así vamos a ir aprendiendo la pronunciación de would and could, ¿ok? No vamos a decir would, olvidémonos, es would. Would, a ver todos, would. Would. Igual este, could. Teacher. ¿Y cómo pudiéramos diferenciar en este caso entonces una palabra de la otra? El contexto. Ahí solo con el contexto. ¿Ok? Ahí solo es decir, con el contexto. Porque tenemos que aprender a
Es decir, aprender el contexto en el diálogo, ¿verdad? Porque, sí. Es decir, cuando lo escucho, pues sí, las dos palabras suenan igual, pero ajá, tengo que entonces fijarme en el contexto, pero en el diálogo. Es decir, aquí porque lo estamos viendo, lo estamos leyendo, ¿verdad? Exacto, sí. Va, mire, aquí da lo mismo que un gringo hablando en español, ¿ok? Porque sí, le puede contar, permítame un ratito, Gabriel, le puedo contar una cosa, va. Fíjense que usted le dice a un gringo, lo echaron de su casa, lo echaron, o sea, lo metieron, ¿verdad? ¿Qué significa echar? ¿Echar, lo metieron o echar, lo sacaron? Ah, pero el Chucho se echó, dice, ¿cómo es eso? Se acostó también, o sea, de acuerdo al contexto, así es el significado, ¿ok? Entonces, es lo mismo acá, es lo mismo, tenemos que abrir nuestra mente y ver que would, si está en una solicitud, no le van a estar pidiendo madera todo el tiempo, ¿verdad? Sino que le van a estar pidiendo que haga otra cosa, ¿ok? Would you like to do something for me? ¿Ok? Would you like to help me out? Etcétera, ¿ok? Dígame, Gabriel. Teacher, pero he oído una pronunciación de wall, así, wall, wall. No, no existe esa pronunciación, Gabriel. Es would, would, would. Les voy a enviar un videito más tarde, oye, para que vean un poco de la pronunciación. Miren, would en el inglés americano y en el inglés británico igual suena, ¿ok? Igual suena, solo que más estilizado en el británico. Pero no se pronuncia la L, es silenciosa, ¿ok? Es silenciosa, dígame. Pero pareciera que el inglés británico como que es más pausado. No creo, fíjese, no creo. He tenido una aplicación donde oí el inglés, de Inglaterra y me parecía más pausado que el americano. Tiene sus diferencias, pero de pausado creo que no. Ellos sí hablan muy rápido también y a veces es casi inentendible el inglés británico. Hay unos acentos. Acuérdense que esto va por regiones también, así como aquí en El Salvador. De Oriente hablan diferente, los de Santa Ana hablan distinto, el cantadito, ¿verdad? Los de aquí de San Salvador hablamos pateado como sea, ¿verdad? Pero o como el caso de España, regiones de España. Exacto, el español de España, no, podríamos decir es muy correcto, no es muy correcto, es bien malcriado también, o sea, sí. Depende de las regiones, depende de las regiones, todos los acentos son bonitos y hay que ir aprendiendo cada uno, ese es el reto para los que aprendemos otros idiomas, ese es el reto, ¿verdad? Conocer las culturas, conocer esos cantaditos, que es lo que nos hacen entender. Bien, ahora quiero pasar a las requests. Request significa solicitar, pedir. Ask someone to do something for you. Okay, that's a request. Entonces, en su manual tenemos una, nos vamos a ir directamente hasta la página en donde está eso para poder avanzar y luego ya nos quedamos haciendo todo lo demás. Okay, porque si no, no vamos a entrar a esa. Vamos a ver. Page 47. Cuando nosotros le pedimos algo a alguien, ¿qué tal si yo le dijera? ¿Qué le puedo decir? Juan José, me regala café. No, nosotros decimos me regala. No. Juan José, deme tres pupusas. Va a decir Juan José, dice como que, ¿y esta qué onda, Bea? ¿Y esta qué cree? ¿Verdad? No, ¿qué tal si yo le pido de favor que me traiga tres pupusas? Ah, es diferente, ¿verdad? Uso un lenguaje muy distinto, ¿sí? Le diría, Juan José, ¿me podría comprar tres pupusas, por favor? Uso el lenguaje correcto, la acción correcta, ¿ok? No solo tráigame tres pupusas, no. Voy a decir,
¿Me podría, Juan José, traer el... Ay, de una vez hay que darle el pisto, ¿verdad? No, no van a pedir solo así. Entonces, hay un lenguaje formal, ¿verdad? Y una cosa que se entienda. Entonces, lo mismo es acá. Could es la manera correcta. Por ejemplo, imagínese usted le dice a su jefe, páseme un lápiz. Así como que, no, ¿verdad? Le va a decir, can I borrow your pencil? Can you lend me a pencil? Ok. Es un lenguaje muy, muy formal. Could you, ¿ok? Y siempre ponerle la palabra please. Entonces hay diferentes situaciones en donde vamos a encontrar este could como para solicitar información cuando estamos en una llamada telefónica. Could you please tell me your name? Could you please give me your phone number? Can you tell me what is going on with the computer? Can you tell me what the problem is? Okay. Usamos un lenguaje más polite, más suavizado, más amable. Estoy queriendo compartir el manual. Okay. Entonces tenemos por ahí que están estos dos tipos haciendo esta conversacioncita over the phone. Okay. Y hay un problemita por ahí, están solicitando algo, ¿ok? Espérenme que no me dejo. Aquí, sí. Vamos a ir a básico para más fácil. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a leer esta conversacioncita todos, ¿sí? Así. Teacher, quizás solo una, no sé si consulta o apreciación. Sí, sí, sí. Podemos decir que este es el símil o el caso como por ejemplo uno pide algo o dice sería tan amable de prestarme por ejemplo un bolígrafo es tan amable de, o por ejemplo a veces pueden yeah. ser ustedes tan amables de pasar adelante, es decir a veces se utiliza digamos en español otras palabras como para resaltar digamos la tranquilidad o la amabilidad o la deferencia que se está haciendo a la persona con la que se está hablando. Exactly. Eso es ser polite. Eso es ser amable, ser educado, ¿verdad? Es decir, este sería el equivalente a esa forma de expresarse. Es un lenguaje okay. formal. Lenguaje formal. So let's see, Max and Joe are over the phone and they have something to do. I mean, this Joe has a problem and he wants some assistance. Okay. So let's read it. Lo voy a leer rápido primero y después lo leo lento. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an UltiPage MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, vamos a leerlo despacio. Vamos. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for peeps.com. Este signo de interrogación aquí está de más. Okay, we received the printer. And the new printer, and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's an UltiPage MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay,
Is there any question about the vocabulary in this conversation? No questions? Pete, Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. Pips is like pajarito.com, right? Okay. It's como okay, la, el okay. nombre de la compañía. Mm-hmm. Okay. Thank you. Okay. Excuse me? Receive is teacher as a receive. Where is that? We received the We received. Received. Recibimos. En tiempo pasado tiene una D. Miren, eso es porque es un verbo regular y en el tiempo pasado se dice received. Okay. Bien, entonces queremos escucharlos a ustedes, Rolling play this conversation y ya luego nos vamos a quedar con el feedback y ya uniendo todo. Vaya, vamos a ver. We want to listen to Dilcia and Fabiola, please. Okay. Empiezo. Yes, please, Fabio. Hello, this is Max from Teach Support. Who can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I work for Pix.com. We receive the new printer. I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, John. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It is eso no sé, teacher último. A ver, dígalo como usted cree. A ver. ¿Cómo cree que sería? A ver. Dígalo, no tenga pena. Multipage. Yes, go ahead. Multipage. MX13. Yes. Okay, firstly, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is cool. You tell me what I need to do next, please. Second, check that the installation CD is the right. And third, once the menu appeared, appears on the screen, click on the complete install. Very good. A ver, ahora para todos el tip. Ya sabemos leer, ¿ok? Y ahora ya no estamos aprendiendo las letras en sí, porque ya sabemos el abecedario en inglés. Entonces, usted mire, dígalo. Ok, no se detenga. Hay que leerlo nada más respetando los puntos, los signos de puntuación y los signos de entonación para que le demos sentido a lo que leemos. Pero no se detenga porque cree que no le va a decir igual o que... No, dígalo. Ahorita estamos aprendiendo. Entonces, ya cuando la teacher les corrija, entonces ahora sí. Pero usted ya aprendió a soltar la lengua, ok. Ahorita soltemos la lengua como salga, ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Va, entonces, yes, cuando leemos, leamos desde el principio hasta la primera
signo de puntuación de corrido, ¿verdad? Luego seguimos al otro, buscamos al otro y buscamos al otro hasta llegar al descanso. Así que usemos un solo aire y usted dígalo, aunque vaya tropezándose con las letras, las palabras, no importa. Después vamos afinando la pronunciación, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. We want to hear, let's see, Jorge Antonio, please, with Juan Emilio. Okay, I start. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Juan Emilio? No era Juan Emilio, ¿no? Perdón, perdón. Dígame. Ok. En la parte again. De Joe. Joe. Ok. Hi, Max. My name is Joe. I work for Peps or Pips. Pips. I work for Pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Can you help me, please? No problem. No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a YouTube page. MX-13. Okay, first, make sure that the power cord imploding. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Very good. A ver, vamos a ir afinando algunas pronunciaciones para todos. A ver. Okay. Uh-huh. Vamos a ver, déjenme eliminar acá esto. Ok. Regresamos. Vamos a ver. Dice por acá. Esta que suene bien. How can I help you? Ok, con How entonación. How can I help you? Can I help you? How can I help you? How can I help you? Ok, How cuando tenemos dos letras E juntas, normalmente sería una How I. How can I help you? Yes. How can I help you? There you go. Ahora, peeps. Ok, peeps. Y como peeps. Tenemos acá un punto, ¿verdad? Punto com se dice .com. Ok, punto com se dice .com. Entonces el nombre de la compañía es peeps.com. Ok, peeps.com. Ahora, este es received. 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 Vamos a ver, leamos la oración. We received the new printer. Ok, we received the new printer. Ok, a ver, esta. Vamos a ver, setting it up. Setting it up. Setting lo que significa es instalándola, ¿verdad? Programándola, ¿verdad? Configurando también, ajá. Aunque existen esas acciones, podríamos decir configure, podríamos decir programming, podríamos decir installing, pero setting es como dejando la lista. Ok, setting it up, setting it up, setting it up. Uh-huh. Esto va junto porque aquí setting el verbo es set up, el yeah. verbo lleva setting dos palabras, up. Set up, entonces aquí va junto, setting it up, setting it up, setting it up. Uh-huh. Bien, la siguiente, este es el nombre de la marca, que el modelo que le inventaron a la impresora, ¿verdad? Ultipage. MX30. Sí, así, miren, 30. MX30. Uh-huh. Uh-huh. Este verbo, plugged in,
conectado. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Este es all right. All right. All right. All right. All right. It is. All right. It is. Esta es una palabra que significa bandeja, en la bandeja, ¿verdad? Tray. 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 Okay. Perdón, tenemos... el reconectado, ¿cómo dijo, perdón? Plugged in. Plugged in. Plugged in. Teacher, se dijo como que si fuera unido, como que era plugged in. Plugged así in. Es. Mm-hmm. Plugged in. Plugged in. Mm-hmm. Yes. Ok. Esta ya la hemos aprendido, ¿verdad? Una vez. Esto significa una vez. Once. 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 Es una vez. Once. Ajá. Once. Ajá. Una vez que el menú aparece, dice acá, ¿verdad? Once. Once. The menu. Once. Menu. Once. Menu. Once. Menu. Appear. Appears. 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 Appears on the screen, click and complete install. Okay. Bien, vamos a ver entonces así rapidito acá, ¿sí? Y veamos, use the conversation. Perdón, teacher, solo aquí, no sé, ahorita me ha generado la duda. Y digo. Cabal, usted ya nos dijo, ya casi, conocemos la pronunciación de todas las letras, pero me ha generado la duda ahorita, y mejor preguntar, en el appears, por ejemplo, porque generalmente la A la conocemos como A, incluso en el abecedario, A, B, C, D, E, F. Entonces, ¿cuándo distingo que pronunciar la A, como aquí appears, y cuándo pronunciar la E como A? Vale, cuando encuentre una E y una A, acuérdese que solo va a pronunciar la primera, ¿ok? La A no suena, aquí va a sonar la E. Entonces, appears. Sería appears. Cuando hay una E, A, suena la primera. Igual, cuando hay una, cuando hay otro diptongo así, suena la primera, ¿ok? Suena la primera, no la segunda. Entonces, appears, appears. Y como la appear. R es R, ok, entonces suena como que lo estoy appear. Diciendo la A, pero no la estoy diciendo. Ok, appears. Appear. Uh-huh. ¿Entendido? Appear, install, install. Teacher, y esta in. Esta última. Install. Así se dice, install. Install. Ay, sí. Pensé que la estaba pronunciando mal. No, así está correcta. Vamos a llenar estos dos espacios que tenemos acá con la palabra que falta, la palabra correcta. Vamos a ver acá, dice, use the conversation above to help yourself. Vamos a ver, la primera. Veamos. Cool. You tell me what the more it's. Ajá. Could. Could. Es. Could. No tengan miedo que suena una D al final, sin L. Could. Right? Could. Could. Uh-huh. Ahora leamos la completa. Este es un request. Could you tell me what the model is? Could you tell me what the model is? Vamos a ver en esta. You describe the problem, please. ¿Qué dijeron en la conversación? ¿Dijeron quién o dijeron could? Could you tell me? ¿Qué podríamos usar? ¿Podríamos usar could? Yeah. Of course. I think course. Yeah. Okay, of course.
Could we use could? Oh. Yes, could. There you go. Could you describe the problem, please? Could you describe the problem, please? A ver todos, could you describe, Could you describe the problem, please? Y estas son, son solicitudes muy formales, ¿ok? De que yo le puedo decir a mi jefe con este lenguaje. Could you please give me some time off? Could you please let me leave tonight earlier than yesterday? I don't know. Whatever you want to request, then you are going to request it this way. Entonces, vamos a ir a por acá. ¿Ok? Le di vuelta a la clase para que le diéramos de un solo al contenido y que no se nos vaya a quedar por ahí el contenido. Pero vamos a empezar ahorita pensando desde, siempre desde could, pero vamos a ir regresando a would. Porque would like to se usa para las dos cosas. Se usa para solicitar y se utiliza también para ofrecer, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje es sumamente formal. Entonces, veamos por acá. If you want to request politely in the situations that I have here, you can help me out making this request. Do you ever make requests in your jobs? Do you ever make requests? ¿Ustedes hacen solicitudes, peticiones, o le piden a alguien que haga algo para ustedes o por ustedes? Do you ask for help? Yes. Okay. Yes. Okay. So now we are going to see this, and let's complete it. You're going to help me out here. Okay, I will tell you the situation, and you make the polite request, okay? ¿Cómo era la estructura de para pedir algo de una manera formal? Usamos could en forma de pregunta directa al principio, but could. No, could. Aquí es requesting politely, very formal. Aquí no es can. Aquí todavía no estamos usando can. Can es para informales, ¿ok? Para pedir informalmente. Y can es el presente de could. Pero en este caso no estamos hablando de presente o pasado. Por si después ustedes van a encontrar algo así, ¿verdad? Porque ya ese es otro contexto muy diferente. Aquí estamos hablando de pedir algo, que alguien haga algo, pedir que me presten algo, pedir, etcétera. Pedir, right? Vamos a ver, the first one. Imagínense que el imperativo es que yo le digo a Mauricio, please answer the phone. ¿Cómo le pude haber dicho en una mejor manera? Una manera más respetuosa, más amable. A ver. Could you call the phone? Okay, very good. Y tenemos esta palabra que es la palabra mágica, ¿verdad? Please. Siempre le decimos a los niños, diga por favor, say please, please, right? So, please can be in this position or it can go at the end, ¿ok? Puede ir allí donde está ahorita o la podríamos llevar acá al final, ¿ok? Bien. So, could you please answer the phone? Very good. Vamos a ver, asking for some help. Imagine, help me, I will say, help me. No, right? I have to do it politely. Okay, ¿cómo sería polite? Could you ask me, please, for some help? No, digamos que yo le estoy pidiendo ayuda a usted y le digo, help me. Okay, I'm asking for help. ¿Cómo le pido ayuda? Could you help me? Help me. Please. Okay. Could you help me, please? Could you help me, please? Okay. Otra situación. I need you to take a look on something. Okay. Por ejemplo, yo he hecho, qué sé yo, algún trabajo, alguna obra manual, whatever. Y yo le digo a usted, ¿me podría revisar ahí? Vaya a ver y me dice algo, ¿verdad? Revísemelo y ahí me da su feedback, ¿verdad? So, take a look on something también puede ser. Va a echar una ojeadita. Ok, va a mirar por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le puedo decir a alguien? Could you check in report?
Oh, okay. Could you check report. The report. Okay. Va. The report. Ajá. Porque usted lo hizo, un reporte. Mm-hmm. Pero usemos el mismo vocabulario que tenemos acá sin report. Sería, can you, okay, take a look. Take a look. On this report. Okay. Ajá. Could you porque take aquí le estoy look? Pidiendo take a look. Okay. Mm-hmm. Podría echar una miradita a este reporte, o sea, revisármelo, ¿verdad? Entonces ya es otra palabra para otra forma de decir check. Yeah. Mm-hmm. Okay. Did you take a look on this report? Okay. Vamos a ver la siguiente. Ustedes solitos. Ah, pero por aquí nos falta una. Vamos a ver. Bueno, nos va a faltar una lineecita. Digamos que yo necesito que usted me alcance un lápiz, ¿ok? Hand me, o un lapicero, hand me a pen. ¿Cómo le puedo decir yo? Hand me significa que me lo dé en la mano, ¿ok? Deme. Uh-huh. Could you hand me a pen, please? Eso. Very good. Vamos a ver, la siguiente. Write these reports. Yo le digo la orden. Write these reports. ¿Cómo se lo digo de una manera más amable? Could you write these reports? Yes. Very good. Y ahora yo le pregunto, what time is it? No está malo. Usted le puede preguntar what time is it a quien sea. Pero imagínese que usted quiere ser todavía así como más polite para pedir la hora. Yo puedo usar could. ¿Ok? Yo le, lo voy a poner aquí abajo porque ahí no está la, no puse la línea. ¿Ok? Se me va a mover todo si lo muevo ahí. Yo le podría decir, could you give me time? Okay, give me the time. Okay, mm-hmm. Or tell me. Tell me. Eso le iba a decir que se podía usar el tell. Yes. Could yeah. you tell? Uh-huh. Could you tell me what time is it, please? What time is it? Okay, ahí estaríamos uniendo dos preguntas. Entonces la siguiente pregunta ya no es pregunta. Entonces le podríamos poner así. Could you tell me? Así como usted me lo dijo, lo correcto sería decirlo así. What time it is? Así, it is. Okay. Porque la pregunta es, could you tell me? Esa es la pregunta. Esta ya no sería pregunta, entonces se hace afirmativa, ¿verdad? What time it is? Y es correcto así. Y está correcto lo que usted me dice. Sí, claro, le puede poner please. Ahora, pero para no meternos en ese lío, ¿verdad? De las dos preguntas todavía, que es mucho más adelante que vamos a ir ya cuando lo dominemos. Vamos a decir, can you tell me the time, please? Okay. The time, please. Okay. Y ahí una sola pregunta, ¿sí? Can you tell me the time, please? Very good. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con could? ¿Podría ser el que me da la hora, por favor? Exacto, también. Uh-huh. Could you give me? Uh-huh. ¿Se puede usar el give me ahí? Sí, podría usarlo. No. Sí, claro, podría decirlo. Uh-huh. Claro que sí. Podría decirlo. Could you give me the time, please? Yes. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Thank you. Usualmente decimos tell me, decirme. Okay. Uh-huh. Sí. Porque pues no le puede dar el... Así es, ¿verdad? Así es, correcto, es correcto. Ajá, o sea, por eso, nosotros aquí que le ponemos regalar y que deme y todo, era así como, y le ponemos hasta el en chiquito, vea, todo, pero sí. No, aquí no. De acuerdo. Aquí es bien gracias. Directo. Ok, ¿estamos bien hasta aquí? Or is there any question so far? That's okay. Here. Is it okay? Bien, yes. Entonces, ¿para qué usamos could? ¿Para qué usamos good? Para solicitar en forma polite. Okay. For requesting politely. Okay. When do we use good? For requesting politely.
how do we use could for requesting politely? Okay, when we want to make requests in a polite way, we use could. Okay, bien, vamos entonces a ir a hacer unos pequeños ejercicios. Okay, después, como les digo, vamos a regresar a would para ir completando, pero ahorita. Quiero ver 8:59, sí. Vamos a irnos a este ejercicio. Les voy a pasar el link, ¿ok? Teacher, dígame. Los juegos que hacemos este, en lo que de contestar, pero uno solo no lo puede hacer, está intentando hacer eso. ¿Cómo no? Sí puede, sí puede. No se puede, me pide otro compañero. No. Yo hice eso hoy en la mañana, pero es que tiene que ponerle clásico, porque si usted le pone con equipo, sí, no lo deja. Ah, ok. Sí. Thank Bien, you. Les voy a pasar acá este link, ok, y vamos a ir a hacer ese ejercicio, ok. Quizás lo vamos a hacer todos. No lo puedo proyectar, pero lo vamos a ir haciendo entre todos. Así que quiero que todos participen. A ver, quitémonos la pena y todos hablando lo que está ahí. Ok, ahorita se los paso acá. Ahí está. Son algunas situaciones, ¿verdad? Son algunas situaciones en que alguien va a ir a hacer una cosa. Entonces, viene la otra persona y ya que vas por ahí, por favor, haceme tal cosa, ¿verdad? O tráeme tal cosa. Y así. Entonces, ¿ya llegaron por ahí? Veamos el ejemplo. El ejemplo que tenemos ahí dice, Call you. I'm going to Starbucks. I'm going to Starbucks. Mm-hmm. I'm going to Starbucks. Could you please get me a cup of coffee? I'm going to the supermarket. Could you please buy some milk? Okay, okay, very good. En la número uno estaba yo. En la número uno. Number one. Number one. Could you please get me a good coffee? Mm-hmm. Cup of coffee. A ver, yo sí necesito que abran su micrófono y que todos lo hagamos, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué pondríamos en la número dos? Number two, what do you think about number two? I'm going to the library. Mm-hmm. Yes, I'm going to the library. Mm-hmm. Library. Mm-hmm. Could you please get me a book? Very good. Mm-hmm. Could you please get me a book? And then I give the name of the book that I need, right? There you go. Y la persona reacciona, ¿verdad? Reacciona, no le va a decir, yes, I could. Porque si le dice, yes, I could, es como, sí, yo podría, pero no quiero. Right? Entonces, es como nosotros, ¿verdad? Aquí en español. Mira, serías tan amable de, ya que vas para la biblioteca, préstame un libro. Vaya, sí, pero no soy tan amable. ¿Ok? Entonces, se oye feo, ¿verdad? Entonces, okay. ¿Cómo reaccionamos? Ahí tenían en el ejemplo arriba. Sure, sure, no problem. No problem. ¿Ok? Sure. Esa es la reacción. Sure, aquí no contestamos yes, I could or no, I couldn't. Aquí contestamos sure, no problem. It's okay. Very good. Nice. Excellent. Go ahead. ¿Ok? Anything that it's going to show that you agree with the person to do that favor or to accomplish that request. So let's go and continue with number three. Uh-huh. I'm going to our English class. Uh-huh. Could you repeat, please?
Could you? Could you repeat, please? Oh, okay. Could you repeat, please? Okay, but let's imagine que Patty va para, Patricia, perdón, va para la clase de inglés, ¿verdad? Y usted por casualidad no va a ir, o usted necesita ayuda con su bolsón o cualquier cosa, ¿cómo pediría ese favor a esta persona que va para ahí? Que Patty, Patricia va para ahí. Vamos a ver. I'm going to our English class. Would you please wreck the class? Could you? Oh, very good. Okay. Could you please record the class? Very good. Excellent. A ver. La siguiente. Next one. I'm going to the kitchen. Perdón, teacher, solo tal vez en la anterior, ¿cómo diría entregar? Could you hand in? Hand in? Entregar. Hand in. Por ejemplo, could you hand in my homework, please? Very good. Hand in. Hand in. Sí. Okay. Hand out. Hand out es que yo le dejé una tarea a usted. Hand in es que usted me la devuelve a mí. Usted me la entrega. Y en este caso sería como con la compañera, ¿no? O sea, es decir, me pide que yo le entregue por ella. Could you please hand in my homework? Yes. Could you please hand in my homework to the teacher? Right? Yes. Right. Vamos. La siguiente. Next one. Number five. Ah, no. Number four. I'm going to the kitchen. Could you get me a cup of coffee, please? Very good. Could you please get me a cup of coffee? Excellent. Or any other? ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Otro favor que le pudiera pedir a alguien que va para la cocina? Could you please wash the dishes? Oh, yeah, that's mine. You see, guys, you see. Could you please get me a water, please? Okay. Could you please get me a water? Okay, a glass of water. Okay. Glass of water or a bottle of water. Bottle of water. Porque water es incontable, ¿verdad? Entonces tenemos que usar un cuantificador. En este caso es glass or a bottle of water. Could you please get me a beer? Oh, okay. Okay. Could you please get me a tortilla tostada? Good. Yes. With some beans. Yeah. Yes. With cheese. With cheese. Yeah. Good. You're in my team, guys. It's okay. You're in my team. There you go. Let's continue. I'm going to London. I'm going to London. Could you take me with you? Could you take me in your suitcase? Right? Okay, I'm going to London. ¿Qué favor le pedirían que les traiga de Inglaterra, de allá de Londres? Solo, perdón, recuerdo, por favor, ¿cómo sería? Recuerdo. No es memory. Recuerdito de un objeto. Sí. Ese es souvenir. Souvenir. Okay. Could you please? Could you please get me? Por ejemplo, could you please, ¿cómo sería traerme? Bring, buy, bring, comprar o traer, right? Bring. Bring. Entonces, could you bring souvenir Castle Windsor, please? Okay, mírelo por ahí en el chat, Juan Emilio. Could you please? Oh, could you please bring me some souvenir? Sería Windsor Castle. Oh, okay. From the Windsor. Okay, Windsor. Windsor Castle. Va, y como aquí tenemos que ir cuidando las reglas de ortografía, acuérdense que la primera o la initial
es mayúscula. It's capital letter. Entonces, voy a corregir lo que yo escribí ahí. Could you please bring me some souvenirs? From the when oops when there's castle please. Okay, and remember the question mark at the end. Ahora sí, vamos a ver. Next one. Number six, I'm going to the vegetable market. I'm going to vegetable market. Vegetable, vegetable. Vegetable. Mm-hmm. Could you buy me some tomatoes, please? Very okay. Good. Yeah. Sure, no problem, no problem. They're kind of expensive right now, but yeah, I will bring you some. Okay. Oh, the example, could uh-huh. you please buy some milk, please? Okay, but in the vegetable market, I don't think they sell milk, right? Maybe they don't sell milk. They, a ver, digamos nombres de vegetales. Potato, tomatoes, apples, carrots, lettuce, tomato. Okay, tomatoes, another one, peppers, lettuce, cucumber, cucumbers, coconuts. Yeah, okay, those kind of things is what you are going to find out in a vegetable market, okay? Maybe in the supermarket you can get the milk, right? What about number seven? Let's see. I'm going to McDonald's. I'm going to McDonald's. Could you please buy a hamburger? Okay, good. Mm-hmm. Mm-hmm. And ¿cómo sería en porero? No. No, esas son French fries. French fries. French fries. ¿Y eso qué sería, teacher? Papas fritas. French fries. Could you buy, please, hamburger and French fries? Mm-hmm. French fries. Fries. Okay. Mm-hmm. Okay. Could you please bring me a combo, a Big Mac combo, please? Mm-hmm. Right? Oh, okay. Right. A Big Mac combo. Yeah. Uh-huh. You're in a cajita feliz, ¿cómo sería? The happy meal. Happy meal. Okay. Happy meal. Mm-hmm. Por ahí se lo escribí. Happy meal. Happy meal. Mm-hmm. And happy meal. ¿Cuál es era? Happy meal is someone a box of beer. No. Like the happy hour. No, oh, come on. Don't get confused. It's not okay. Friday. No, it is not. Hey, come on, guys. Today is Monday. What's going on? Hey, come on. Okay, number eight. I'm going to the post office. Could you? Mm-hmm. Could you bring me a package, please? Okay. Could you bring me a package? Yeah. Mm-hmm. Very good. Mm-hmm. Could you send these letters for me, please? Could you send? Uh-huh.
my letter, please. Okay. Okay, very good. They're going to catch up. Mm-hmm. Okay, veamos la número 9. Number 9. I'm going to a pet shop. I'm going to a pet shop. I'm going to a pet shop. Could you? A una tienda de mascotas o de artículos para mascotas. Pet shop. Mm-hmm. Could you please buy some cat food, please? Very good. Yes. Could you please buy some cat food? Okay. Could you Could you please buy comida para perro, como se dice? Okay, dog food? Dog food. Mm-hmm. Oh, okay. Could you please buy dog food? Okay. Dog food, dog treats, dog chips. Buy a toy for my puppy. Very good. Excellent. Could you please buy a toy for my puppy? Very good. Yes, correct. Mm-hmm. Okay, now let's go to the last one. I think it is the last one, right? I'm going home. It was there, right? Let's see. Yes, number 10. I'm going home. I'm going home. Could you please give me a ride. Okay. Could you please give me a ride, please? Yes. Could you please give me a ride, or could you give me a ride, please? Could you please give me a ride tonight, please? Okay. Okay. Could you? Yeah, there you go. Yes, you say it correctly. You say it correctly. Uh-huh. Imagínese que su esposa, usted le dice, I'm going home, ¿verdad? Ya va de regreso usted para su casa o su esposo, ¿ok? Y le pide un favor del camino. ¿Qué favor le pedirían a usted? A ver. Could you please buy pupusas? Oh, yes. Yes, that's classic. I do that constantly. Yeah. Uh-huh. Could you buy Happy Meal? Oh, okay. Could you take the dinner? Yeah. Could you take the dinner? Yeah. Okay. Uh-huh. Could you take out? Right? Yes. Mm-hmm. También podría ser, could you grab some bread? Right? El pan francés, ¿verdad? Could you grab some bread? Grab, en este caso, GRB. Es un verbo, GRB, grab. Lo usamos como diciendo comprar, pero en realidad es tomar o agarrar algo, ¿ok? I grab my hand, ¿ok? Pero también se dice agarrar del camino algo, ¿verdad? Comprar algo en el camino. Y en el caso que le quiera decir, por ejemplo, voy para la casa. ¿Puedes pasar trayendo a nuestro hijo, por favor? Ok. ¿Cómo lo diríamos? A ver. Pero la expresión traer, ¿cómo sería en este caso? Depende. ¿Traer en qué sentido traer? Tenemos este detalle. Ajá. Que traer lo usamos también para llevar. Ok, entonces, ¿en qué sentido? Ajá. Pasar trayendo, right? Ajá. Lo que pasa es que también viene en ruta para la casa. Está, por ejemplo, en la parada de bus, o está en la universidad, en el colegio. Ok, entonces es pick up. Pick up. Uh-huh. Se aplicaría el pick up en este caso. Sí. Okay. Could you please pick up. Usted dice the... My son. Or son. Yes, our son. Uh-huh. There you go. Our son, he is at the bus stop, right? Okay.
There you go. This is the bus stop. Creo que lo escribí bien todo. Could you please pick up our son? Mm-hmm. He's at the bus stop. Okay. His. Acuérdense, son es varón, entonces es he, ¿verdad? His. His, okay. Daughter, niña, hija, ¿verdad? She's. She's. Mm-hmm. Please pick up our son. Y si son varios niños, she's entre niñas y niños, the kids or the children. Kids or the kids. Mm-hmm. The kids or the children. O si son, digamos, jóvenes o digamos adolescentes, the boys. The boys. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. The girls. Yes. Okay, people, or, we've seen, perdón, tell solo, me, tell son, me. Or son, digamos, se aplica para masculino y femenino. El contexto sería la no. respuesta, ¿o no? No. Son es varón. Ah, sí, perdón, sí, ajá. Perdón. Sí, daughter sí, sí. es ni, hija. Daughter, ajá. Mm-hmm. Okay. Okay, okay. Sorry. No problem. That's the way. Mm-hmm. Some children. Okay, miren, tenemos una lectura que hacer. Okay, está. Vamos a regresar las páginas de nuestro manual. Okay, esa lectura es about printers. Ahorita vamos a regresar ya a la oficina. Ya anduvimos paseando por todos lados, ¿verdad? Entonces regresemos todos a la oficina a hablar de los problemas de la oficina. So let's think about the printers, okay? And let's think about the most common characteristics of a printer. When you want to buy a printer, what are the characteristics that you take in consideration to get some or one printer? So for example, in your jobs, it depends on the activity, or estoy oyendo alguna interferencia que me hace gritar, disculpen. A ver. Okay. Hoy voy a dejar de hablar fuerte. Vamos a ver. Entonces tenemos por ahí en la página, on page 44, okay, on page 44, the characteristics of printer. It's an article, okay? This is an article. And we want to listen to the person who is reading this, and you are going to read along with the person, okay? So let me play the audio for you, and also, yo creo que lo mejor sería que de una vez se los pongo desde acá. Espero que se mire porque está un poquito, permítanme, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Okay. Creo que hoy. So here it is. We want to think about the characteristics of a printer. Cuando ustedes compran una impresora, ¿qué es lo que buscan? Okay, cuando ustedes van a comprar una impresora, ¿qué es lo que buscan? ¿La compran para imprimir a color o por la resolución o por la velocidad o por la capacidad que tenga de memoria? Entonces, vamos a leer acá. Okay, we're going to read along. I will play the audio for you. Just give me one second because I didn't share the audio at the time that I was sharing the screen. One second. So here it is. Color is the most important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution.
printer resolution, the sharpness of text and images on paper is usually measured in dots per inch, DPI. Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them. Which the printer treats as large as image. Okay. Let's read it again. Okay, let's read it again. I will read it for you and then you are going to continue, okay? I'm going to read color, then you read resolution, and then another one is going to read speed, and another one is going to read memory, okay? So color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use 2 ink cartridges, 1 color and 1 black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Vamos a ver, Juan José, please read resolution. Resolution, printer resolution, that sharpness of text and images on paper is usually measured. I'm sorry. In dots. There you go. I'm sorry, I moved it accidentally. It's usually measured in dots per inch. Most inexpensive printer provides sufficient resolution for most purpose at 600 DPI. Very good pronunciation, Juan Jose, very good. Let's listen to, let's see, I want to see some people here. Quiero saber si están disponibles porque digo un nombre y se me quedan como que no están. Aquí todos participemos, ok? Vamos a ver, Ana María, please continue with speed. Ana María, are you there? Hola, teacher. Okay, please read speed. Color, teacher. No, speed. Okay, if you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printer print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printer is lower. More expensive printer are much faster. Okay. Okay, thank you very much. Now let's listen to, let's see, Osvaldo Ernesto. Can you please read memory? Hi, teacher. Hello. Sería memory, teacher. Yes, please. Okay. Most printers come with a small amount of the memory. For example, 1 megabyte, that can be expended by my user. By the user. My the user. Okay.
Ahí, esa se pronuncia como teacher, having o having. Having, así como está, having. Having. Uh-huh. Okay, having more than the minimum amount of the memory is useful and faster when the prime of the page with the large image of the table which line around them, which the pointer just as a larger image. A large image. Large image. Sorry, teacher, pero es que no tengo mis lentes. Me cuesta leer la letrita chiquita. Oh, okay. Go get your glasses. Oh, sorry to hear that. Yes. You know, yo ya hallé la solución para eso porque me pasaba mucho, fíjese, con lo de mis lentes. Ahora no, ahora tengo los de a dólar por ahí para yo solo agarrar. Sí, a veces cuando viene uno manejando y a veces casi como la tormenta de ahora, yo mejor me parqueo porque no puedo ver nada. Oh, sorry to hear that. Por lo tanto, tiene que comprarse la docena, ¿verdad? Aunque sea de los de Dollar City, papá. Sí, yo así hago. Ok, bien, entonces, miren, estas son las características de una impresora, ¿ok? Entonces, ya que leímos, ¿tienen alguna pregunta acerca del vocabulario que había ahí? Do you have any question about the vocabulary in that reading? No questions? No question. Okay, then, down there, if you scroll down on page 44, you have a comprehension activity. So please, we are going to go to the breakout rooms and you are going to complete that. Why is color important for some users? What does DPI stand for, etc. Entonces van a ir a hacer esa actividad de la página 44 que tenemos por acá, miren. Abajo de la lectura tenemos esta actividad. Ustedes van a contestar, de acuerdo a la lectura, estas 5 preguntas. ¿Ok? Vamos para allá. La vamos a hacer de varios participantes para que todos platiquen. ¿Ok? Mejor de menos. Mejor de dos, mejor parejas. Vamos. Teacher, podría compartir lo de la actividad porque okay. No tengo el libro. Ahí está. Ah, thank you. Okay. Please, everybody, go to your groups. Join your groups. Okay. Okay. Silvia Patricia, please join your group. Osvaldo Ernesto, please join your group. Join your group. Yes, teacher.
Voy a buscar qué significa. Okay. ¿Por qué es importante? ¿Por qué el color es importante para el niño? Vaya, creo que la respuesta está aquí en who needs to print. ¿Hola? Creo que esa es la respuesta, la que está la primera de color. ¿Sí? Porque ahí dice color. Entonces sería solo que what does DPI stand for? Es como qué significa DPI. Sería el dots per inch. Ajá. Dots per inch. Pero no sé si también habría que agregarle lo que el concepto que le pone en print resolution, the sharpness of text and image on paper, o solamente dots per inch. Only dots per inch is what DPI stands for. Thank you. Okay, there you are. Good. Dots per inch. Teacher, we need a question. Hello, tell me. We type in the WhatsApp because we don't need a question. You don't have them? No. So you need the questions. Please. Está en la página 44, teacher. Yes, page 44 in your manuals. Mm-hmm. Ya las encontré. Okay. Okay, teacher. Mm-hmm. Thank you. Okay, good. Se las voy a compartir. Por favor. Mm-hmm. Es eso. Entonces las contestamos. Ajá. Okay. Yo estoy desde el celular y me cuesta. Vale. La primera dice, why is color important for some users? Mm-hmm. ¿Por qué? ¿Cuál es el color importante? No. Para... No, ¿por qué?
Ah, ¿por qué? Sí, es cierto, perdón. What? Why is Chrome important for some users? I don't know, because ¿cuál es? La pregunta uno dice why, ¿por qué es importante el color para algunos usuarios? Uh-huh. One need to print file for present. Ah, es que le voy a mandar también lo que estábamos leyendo, que era el cuadro que la teacher puso. Ah, ok. Ajá. Vaya, ahí se lo mandé. Dice, in color. Color is important for the use. Ah, who need to print page for presentations or maps and other pages? Pero no, to print, pero el, espera, no leo las palabritas, está muy chiquito, muy borroso. To print page for presentation or, ahí no alcanzo a ver ni con maps, or no, maps and other page, ahí no sé. Well, color is part, creo que is. Is part of the information.
Okay, people. So, number one. Who wants to read the question? A ver, léanme por ahí la pregunta. Sandra, can you read the number one, please? Why is color important for some users? Yes. Why is color important for some users? What is the answer, guys? A ver, entre todos. De acuerdo a lo que leímos, ¿por qué es importante el color para algunos usuarios? Because some user needs to print page for presentations or maps and other page where color is part of the information. Okay, very good. Where color is part of the information, right? It's needed, the color, to identify concepts or whatever they want to do, right? For example, they are printing advertising or I don't know what other kind of documents they are printing. And let's see number two. What does DPI stand for? What does DPI stand for? ¿Qué significa DPI? That's per inch. Yes. That's per inch. That's per inch. Okay, puntos por pulgada, right? There you go. Why are color printers more expensive? Vamos allá. Mm-hmm. A ver. Silvia Patricia. Oh, okay, go ahead, please. I think magenta, yellow, blue. Okay, you need three ink black cartridges, right? Mm-hmm. Yeah. Okay. Even though they come together and they think you may think it's only one, right? But they are three different colors to make a mix. Yes. So let's see, color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, right? One is color and one is black ink, right? That is why they are more expensive. And not expensive the money that you spend for buying the printer, maybe the maintaining, right? Because you have to keep buying the cartridges very often. So yeah, that is what it is, the expensive factor. Okay, let's read number four. A ver, leamos la número cuatro. What is important for No tenga miedo, dígalo fuerte. What is something important for someone who prints a lot? Aha. So what is the factor they are looking for? What's the characteristic they need in their printers? They print a lot of pages, a lot of documents, a lot of everything, right? Maybe invoices, maybe letters, maybe reports, whatever they are doing this a lot. Maybe flyers, okay, volantes. So maybe they have a very big load of printings to do. Si alguien tiene que imprimir así el montón, ¿qué característica buscaría en su impresora? The speed. Mm-hmm. And the quality. Faster. The print quality. Mm-hmm. Exactly. Aquí está la respuesta. Mire, if you do much printing, mm-hmm, the speed of the printer becomes important. Yes. So you look for a very speed printer, right? Okay, let's go to the next one. And the next one says, a ver, ¿quién quiere leérmela? La número cinco. What is the amount of memory that most printers come with?
So what is the amount? ¿Cuál es la cantidad de memoria que traen? A ver, aquí le decimos capacidad, ¿verdad? La capacidad de memoria. A ver. Sí, okay. ¿Cuál es la que viene por default? Vamos a ver. 1 megabyte. It was a lot of time ago, maybe some years ago, because now they are faster and they have more capacity, right? Porque ahora incluso hasta con Bluetooth puede uno enviar datos para imprimir, ¿verdad? Entonces traen una mayor capacidad, pero en aquel tiempo era 1 megabyte. It's a small amount, but you could, maybe you can expand the amount of these printers, right? So what is the amount of memory that most printers come with? 1 megabyte. 1 megabyte. Okay, there you go. Is there any question so far? No. No questions? Are we okay? That's okay. Okay. Por todos? Sí? A ver, a ver, a ver. Es que miren, pues, yo les voy a ser sincera, a veces... pues no logramos hacer la actividad en la, ¿cómo se llama? En el grupo pequeño y nos quedamos con alguna duda, ¿verdad? Entonces ustedes no tengan pena, para eso estamos aquí, para resolver esas dudas y que no se vayan con este vacío, ¿verdad? Ok, bien, ahorita nos faltan 5 minutos, bueno, 6 minutos para finalizar, ¿ok? Y la idea del día de hoy era could, ¿verdad? Ya vimos que es para polite requests. Ajá. Y eso, could, con C, could. Yes. Entonces, eso es para formal requests. Pero existen las informal, ¿ok? Existen las informal. Pero dentro de las formales tenemos would y tenemos could. Esas son las dos más formales. Ahora. Pensemos, bye. Si tenemos can para hacer request, es como para mis cheros, para mi colega de tú a tú, o para alguien que, digamos, lo conocí en la calle, is a strange person, you know. O, por ejemplo, usted ofrece cosas que siempre está ofreciéndose, como en una tienda. Can I help you? Right? What can I offer? Right? Ahí es, usamos can, ¿verdad? Y es bien directo decir, can you please call your supervisor? Ahí es cuando ya un cliente está enojado, le dice, can you call your supervisor, please? Ok, can you? Yeah. Pero un cliente todavía en un estado amable estaría diciéndole, could I speak to my supervisor? Ok, could I? Entonces, en un grado de más amabilidad sería could. Ahora, todavía un grado más amable es would, ¿ok? Can informal, totally informal. Por ejemplo, usted va a Lado Sarita, ¿verdad? Entonces usted le dice a la señora, can I have a chocolate ice cream, please? Ice cream cone of chocolate, can I have, ¿ok? Ahí es informal. Y ya no voy a volver, o si me hago cliente, todavía más confianza, ¿verdad? Con la señora. ¿Ok? Entonces uso quién en esa situación. Ahora, yo puedo ser muy amable y la persona se va a sentir muy bien si yo le digo, could I? Pero no es del caso, ¿ok? Entonces, para mi jefe yo le diría could or would, ¿ok? Va, vamos a ver este último slide solo para ubicarnos un poquito con eso, ¿sí? Y vamos a hacer acá. Porque sucede que nosotros tenemos una conversacioncita por ahí en donde tenemos dos estructuras diferentes, ¿ok? Quizás mejor vemos la conversacioncita primero para que yo les pueda mostrar el otro slide, ¿ok?
vamos a ver. Esto es en la página en donde Rosa Puentes, creo que es, ¿verdad? Rosa, es acá. En la página 42, page 42, veamos esa conversacioncita solo para que veamos las dos estructuras. Cuando yo le pido algo, ok, porque would you, I mean, would like to, puede ir seguido por un objeto o puede ir seguido por una persona, o, perdón, por un verbo, ok. Entonces, la persona también es objeto. Vamos a ver acá. Ahorita se las muestro acá, page 42. Entonces, quiero que veamos estas dos formas. La diferencia que hay ahí. Miren, está Mike and Maria. It says, Mike Hernandez, IT Department. Es una forma clásica de contestar sin decirle, how can I help you? Pero es como más común, ¿sí? Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Vamos a ver de regreso. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be right away. Okay, va, miren, aquí lo que quiero que vean es esto. Tenemos, voy a usarla. Miren esta. I would like to report. Mira, ¿qué es esto? Es un verbo, ¿sí? Aquí puedo poner un verbo. Ah, pero también si yo quiero que usted me haga un favor, ¿verdad? Yo le dijera, quisiera que tú me trajeras una taza de café, por ejemplo. Entonces se dice así. I would like you, mire, después de I would like, but you, y después de you, pongo el verbo con el to come, ok, to bring, to buy, ok. Este es que yo quiero reportar el problema, ¿sí? Y aquí es que yo quiero que usted venga, ok. ¿Ven la diferencia de las dos? Yeah. Ok. Yes. Come. Ok, ahí estamos. Son las 10 en punto, pero vamos a hacer una pequeñita nada más, solo una vez. Vamos a ver, sería Gabriel y Mauricio. A ver, Gabriel es Mike y Mauricio es María. Ok. Mike. Hola, Gabriel. Department. Hello, Mike. Okay. This is Maria Ochoa. Sí. And this is Maria Ochoa from the accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come some to the check it. I see. I'll be there right away. Okay, very good. Entonces, siempre recordemos que I would like to report, right? Y aquí va un verbo, ¿sí? En esta va un verbo. Ahora, también puede ir que tú, que ella, que él haga alguna acción, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese que tú sería tú aquí. Tú. He, she, lo pondríamos aquí. Ah, ya. Uh-huh. Tú. Ah,
pero este es el detalle. Aquí no vamos a utilizar he and she. Aquí vamos a utilizar el object pronoun, ¿ok? Object pronoun. Ya los han visto antes, pero los vamos a ver en la próxima clase. Object pronouns. Así que pueden ir a revisar eso también. Object pronouns, object si quieren ubicarse un poco antes de la clase de mañana. Va, miren. Ahí en la plataforma les posteé unas preguntitas solo para que ustedes practiquen. Miren, no han entrado a la discusión la mayoría. Así que los invito para que practiquen. La única forma de aprender es haciendo. Por eso yo les digo, a ver, quiero que abran su micrófono. A ver, venga, a ver, diga, repítalo, hágalo. No se molesten conmigo, sino que esa es la manera, pues, en que ustedes van a soltar la lengua, ¿verdad? Si no la sueltan ustedes solitos, nadie va a ir a sacarle la lengua para que hablen, ¿verdad? Ok. La verdad que es un gusto trabajar con ustedes. Es un gran gusto trabajar con ustedes. Y veo que sí hay un grupo que está bien activo. Los demás, pues, me están... no sé, yo creo que ha de ser por el audio, ¿verdad? Creo que es porque tienen problemas con audio. Pero se me apagan ustedes por ahí a veces. Vale, vamos a ver. Yo tengo que pasar la lista. Ok. Tengo que pasar la lista. Remember that you have to turn on your cameras and say present when you hear your name. Y también quiero que revisen en la plataforma que tienen que finalizar, ¿verdad? Ya tienen que ir finalizando. Ahorita ya en la tarea número 18, ¿verdad? Y ahí lo que van a hacer es la estructura. Ahí estuvimos digitando algunas, ¿verdad? De could y, ok, sí veo que por ahí Eric tiene problemas con el audio, ok. Pero no se preocupen, ustedes si tienen problema de audio, yo les dije, pueden usar el chat, ¿verdad? Para que la teacher vea que sí están ahí, ¿verdad? Porque si no, pues ya... a la hora de los breakout rooms, la otra persona pues se siente así como, hey, me dejaron solo, ¿verdad? Y pues no se cumple el objetivo. Bien. Teacher, dígame. ¿En qué parte de la plataforma ha posteado lo que usted acaba de mencionar? Mauricio, usted ya hizo las discusiones anteriores, pero siempre, ajá, siempre es en el mismo lugar. Usted va al video del día de hoy, ¿verdad? Y se va hasta abajo, sí, sí, sí. Y ahí encuentra el link para entrar a la discusión. Ok, ok. Ajá. La otra thank forma you. Es entrando por la viñeta de discusión, ¿verdad? Bien, bien. Ok. Gracias. Bien, ¿están listos todos ahí para que podamos pasar la lista? Yes. Ok. Ana María Portillo Márquez. Presente, yo. Ok. Y que veo bastantes que están apagados. No, necesito verlos. Es un requerimiento, chicos. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Present, teacher. Eric Osvaldo Herrera Calderón. He said he has a problem with the audio, but okay, there you are. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present, teacher. Okay, Fabiola. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present, teacher. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Present, teacher. Okay. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. Present. Okay. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Present, teacher. Juan Emilio Gabriel Montes Escobar. Present, teacher. Juan José Herrera Alvarenga. Present, teacher. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Osvaldo Ernesto Tobar García. Present, teacher. Ok. Raquel Abigail García Elías. Present. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present, teacher. Ok. Silvia Patricia Martínez Artiga. Tania Karina Moreno Amaya. Tania Saraí Mazariaga de Carranza.
que no me agarraba la. No ok, me Silvia. Ok. Muy bien. Ok, ¿alguien se quiere quedar conmigo? Ahora tenemos tamales en el menú. A ver. ¿No? Son de gallina. Bye. Entonces, bueno. A ver, a la una, a las dos. A la one, a la two y a las tres. No, hablando en serio, ese es un buen momento por si quiere alguien practicar alguna de las conversaciones o si tiene alguna consulta. ¿No? Bueno, son las 10:07, así que nos quedamos hasta aquí. And see you tomorrow. Have a very good night, you too. Okay. See you tomorrow. Okay. Sleep tight. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye bye. I see Junior. Bye. Hello. Bye bye. 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 Bye, Dilcia. Bye bye. Good night. Good night. Hello, Silvia Patricia. Do you have any question? Okay.